Agenda, entregaron acá los puntos de atención hace poco, extra 6 euros, ¿no? Sí. ¿Esta consulta era? 13.7. ¿Y el de acá? 0,7. 0,2. Si no me los dan, tendría que sacar los puntos de intersección, ¿cierto? Y lo otro, acá habría que identificar las curvas, ¿cierto? Entonces, ¿esa cuál era? La parábola. Exactamente, claro. 6 menos x cuadrado partido 6. ¿Esta era? X menos y es igual a 6. X menos y igual a 0, o sea, y igual a igual a x menos 6. ¿Y esta? ¿Era esta? Y a la arriba era la de esta. Yo puedo empezar aquí. O a ese lo hago medio de empezar aquí, ¿cierto? Entonces era esta era 78 más x igual a x. Bien, en este caso, cualquiera de los dos casos, había que definir dos registros, ¿cierto? Dejando el x constante o el y constante. Entonces, va a quedar una región que es se me queda una región, va a ser esta, ¿no? ¿Se asocia la amarilla? Sí. Y la región netamente verde. Sí. Amarillo con verde. Entonces ahí no es, no podemos, nosotros nos voy a definir de 0 hasta 13. Entonces, de una, porque si yo miro, si yo digo de 0 a 13, el eje, por ejemplo, digo, ay, pero si miro acá, el eje se va a mover de la morada al azul, ¿no es cierto? Morada azul, estamos bien, morada azul, pero en un momento también de rojo a azul. Entonces, había que no es siempre de una función o la otra, ¿sí? Entonces, hay que definir. Entonces, el x se mueve entre 0 y 6, pero entre 0 y 6, dijimos, esto se mueve desde epoxia hasta la roja, azul. Y en ese caso tendría que estar despejado el i, justo está despejado el i, ¿cierto? En este caso es 6 menos i cuadrado partido por 6, ¿cierto? Y el azul está despejado el i, que es 78 más x igual. Pero hay que agregarle, hay que unirlo con la región de acá, ¿no es cierto? Que la región de acá, el x se mueve desde 6 a 13. A 13, ¿no es cierto? Y el y se va moviendo desde de x menos 6, ¿cierto? De la roja, el y, ¿cierto? De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Pero cuando mire el x variable va a ser de izquierda de x menos 6 hasta la suma, esto que sería 78 más x partido 3. Entonces, en este caso yo tenía que calcular el área, ¿cierto? Limitada por esa curva. Entonces el área nada más que el doble de la región, de la región, que la función vale 1, ordea, ¿cierto? Quería denotar de que era eje, ¿cierto? Pero a mí me quería el integral entre 0 y 6. Integral entre 6
1 por esto viene de acá, de I, la info, de I a de X, a de X, y más la variedad que la de acá, que sería de 6 a 13, sí. Y aquí menos 6 a 78 más 10, 1 de I a de X. Ya bien que resuelve esas dos integrales, ya estaríamos OK. Voy a copiar nuevamente esta integral. Entonces, si ven acá, la dificultad no está tanto en la integral, sino ¿dónde está la dificultad? El determinar cuál es el, si qué es constante. El dominio, ¿cierto? Determinando. De hecho, acá la integral. La integral, ¿cierto? Como la primera integral que vamos a resolver. Esta, ¿cierto? Esta integral la primera que resolvemos. Y acá también la primera que resolvemos es esta de ahí. Con respecto a ahí. Entonces, y como es 1, ya vieron que era igual a pi, ¿no es cierto? El valor de eso, es decir, el límite superior. Ahora, como acá hay un menos, le recomiendo usar un paréntesis. De hecho, alguno dice, se confundieron, ¿no es cierto? Sí. Y acá también, ¿no es cierto? Sería 78 más x partido por 13 menos x menos c. Y ahí hay que resolver esa integral. Bueno, uno puede hacer 78 dividido por 13, que le dio 6. Vale, 13 hago. Menos 1, ¿cierto? 13 partido 6. Menos por menos, ¿no es esto? Si no, no, más. Más. Y 4 partido por 6. Es importante eso porque, o si no, después me puede dar un integral con un valor, por ejemplo, no me puede dar 0, si es área, y tampoco me puede dar negativo, ¿cierto? Más 6, 13, ¿cierto? Acá nuevamente 6, 78 dividido por 13, más x, 13 hago, menos x, menos 6, y por 10. Entonces, acá vamos a juntar s con s, y acá se va a juntar s con s, y juntamos los dos, ¿cierto? O sea, que el integral de 0 hasta 6. De 5. De 5 más x 13 avo y menos, perdón, más el cuadrado de 6 por dx y más 6 13. ¿Podría aportar en una sola integral? No. No, porque son límites distintos, ¿cierto? A menos que tuviera los mismos valores, cuando llegara a ver por sumar, ¿cierto? Entonces me queda menos 12 x 13 a. Entonces, menos 1 son menos 13, no. X menos 3 es menos 12, y pasa lo que hay. Bueno, y ahí calculo la integral, que la integral de esto sería 5x, ¿no es cierto? Más x cuadrado partido por 26, que es x cuadrado medio, pero con el 13 son 26, y más x cubo partido 18. Partido 18. Evaluar entre 0 y 6. Se evalúa el 6 y se le recta en 0, ¿cierto? Más, y la integral de esto sería menos 12 x cuadrado
partido por 36. No, se vuelve a superar esto. Sí, me quedaría 6 partido por 3. ¿Y eso cuál tu misión? Como es área, va a ser en metros cuadrados o de la unidad de medida que aparece ahí. Puede ser un kilómetro. Kilómetro. Eso podría usar a otra unidad de medida. El mismo ejemplo que ya se nos alcanza acá. Entonces, el delante es 50 división, ¿cierto? Y como el X se mueve entre 0 y 6, después se mueve a 3, ¿cierto? Y también podemos hacer esta división. El 6, ¿cierto? Sí. Este es 7. Este es 0. Entonces, en las dos opciones se definían dos regiones. Entonces ya vimos que era X entre 0 y 6. Y aquí era, si nos repiten, esta la pusimos roja, ¿veis? Esta roja. Roja. Azul. Que está mostrando que se puede hacer de distintas formas. De distintas formas, exactamente. Entonces, o sea, siempre buscar, ojalá que dé una área, no dos áreas, ¿cierto? O más áreas. Entonces, acá el is, si yo empezaba acá, era la parábola, era 6, menos el cuadrado que usa, ¿cierto? Sí. Por 0, 6. Y acá, hasta la azul, ¿no es cierto? Que era de la 78 más 6 y partido de 6, ¿no? Y lo miramos con X de 6 a 13, y allí se movía desde la roja al azul. La roja era X más 6, ¿no? X menos 6. X menos 6. Hasta la azul, que era 78 más X partido de 6. Sí, eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Sí. En cambio, si la definimos como está acá, también ahora mide el I constante, el I se mueve entre 0 y 6, ¿sí? Y el I también se va a mover entre 6 y 7. ¿Sí? Y en cambio, el rojo, ¿sí? El rojo va de, cuando, perdón, el X. El X cuando se mueve va de izquierda a derecha, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, entre 0 y 6, entre 0 y 6 se mueve del morado al rojo, ¿no es cierto? Sí. Pero del morado es la parábola, ¿no es cierto? Sí. Entonces habría que empezar ahí la X. Entonces, si yo empezo la X, paso allá a sumar, me queda 6 menos Y. 6 menos Y. Y el 0 lo estamos multiplicando, multiplicado por 6. Y por la raíz cuadrada. Ahora, la raíz cuadrada da dos signos, más menos. En este caso, este es el más y este es el menos. Sería así. Hasta, dijimos de la morada a la roja, ¿no es cierto? Y la roja es, era este x menos y igual 6, ¿no es cierto? Pero ahora hay que despejar el x. Y si despejo el x y vas sumando, entonces me queda y más 6. Entonces hay más 5. Y en cambio acá, cuando estoy entre 6 y 7, va del azul a la roja, ¿cierto? Entonces el X va del azul. Si yo fijo el azul, la X. Sería 3i menos 78. 3i. 78, ¿cierto? Hasta la roja. 6 más 10.
¿Ya? Entonces ahí también tengo dos opciones para definir. Esta, eso sí, complicaría un poco más porque habría, dentro de eso habría que resolver una integral por raíz cuadrada, ¿no es cierto? Esta integral es con raíz cuadrada y esta integral. Entonces, de hecho, situación trigonométrica y todo eso. En ese caso, bueno, acá también, este es la ayuntía del costado de los puntos de presión, ¿no es cierto? Este, acá tenemos la presión acá, acá y acá, ¿no es cierto? ¿Esta no le da? ¿Corto? Sí. ¿Acá? Uno. Uno. Cuatro. ¿Y acá? Cuatro. Cuatro, ¿no es cierto? Bueno, este es igual dos, así está dado. ¿Y acá era? Uno. Entonces, la opción 1 es generalmente los alumnos dejan decir, ah, gemolítico es constante. Entonces, si es gemolítico constante, voy a nuevamente ponerle color a esto, voy al azul, al rojo. Si dijo el eje constante, yo puedo decir, ah, de un cuarto a cuarto. Pero si. Se mueve del cuarto a cuarto, el I, ¿de dónde está donde va? Si voy a ver el I, va de abajo hacia arriba. De verde a azul. Verde a azul. Verde a azul, pero en un rato cambia de verde a morado. Sí. A rojo. Sí, a rojo. Sí, a rojo, ¿cierto? Entonces, hay que definir dos regiones nuevamente. Entonces, habría que definir con X que va de 1, perdón, de un cuarto a 1. Y el I va a ir desde el verde hasta el azul, ¿no es cierto? Sí, sí. Hasta el azul. ¿Sí? El verde, y el espejo, ¿el verde cuál era? El verde era... Igual va a ir de X, ¿cierto? Sí. El verde va a ir de X hasta... 12X. 2. ¿Azul? Sí, 12. Perfecto. Y después me considera el X entre 1 y 4, ¿no es cierto? 1 y 4. Y aquí me considera desde el verde hasta el rojo, ¿no es cierto? Y el verde era raíz de X hasta 2. Entonces, luego nuevamente hay que calcular el área, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso me da la cantidad de metros cuadrados, y eso se multiplica por los 24.500, ¿no es cierto? Y se acaba el valor. Entonces, el área en este caso sería la integral entre un cuarto y uno, de la integral desde raíz de X. Hasta 2x de 1 por di a dx más integral de 1 hasta 4. De 1 hasta 4. Integral de raíz de x hasta 2 de 1 por di a di a. Sí. Entonces ahí tenemos una opción calculando dos integrales. ¿Sí? Dale de nuevo, ¿cierto? Sí. O podríamos observar un colores. Hacia el azul. Y va en el rojo. No, fuera. De acá dijimos que era un medio ese. Sí. Tendrá el 2. Entonces, la otra opción es dejar el I constante. Si uno dejaba el I constante, aquí se mueve entre un medio y dos, ¿cierto? Y si miramos el X, que se mueve de izquierda a derecha, iba de azul a verde, ¿cierto?
azul a verde, azul a verde, y esta como es paralela, siempre va a decir azul a verde. Entonces, siempre va a ir desde azul hasta verde. O sea, acá me definí una sola región, pero la, ¿cuál es la complicación? Igual tenés que despejar la X, porque la azul creo que es igual a 2X, ¿no es cierto? Entonces, siempre con la X me queda I igual a y la verde era I igual a raíz de X, ¿no es cierto? Entonces, siempre con la X me queda igual a. Entonces, acá el área es nada más que la integral de 1/2. La integral de I medio al cuadrado por 1, ¿cierto? De X y de Y. Y obviamente la otra raíz, las raíces cuadradas, ¿cierto? Las dos integrales serán solo me tendrán el mismo resultado, ¿sí? Para que sea una más sencilla. Bueno, y acá, la integral entre 1/2 y 2, como es un 1, el límite superior, de I cuadrado. Por D, y ahí me queda I cubo tercio menos I cuadrado partido 4. Ahí, ¿cierto? Bueno, y ahí, ¿cuánto me da? Entonces, el valor de los metros cuadrados, ¿cierto? El terreno, por dicho. Es, ¿cierto? Los 27 partido 16. Esto es igual a por 24.500 es igual a 41.343.75. ¿Y la respuesta que tendríamos que dar ahí? ¿Esa vale el terreno? Eso, 41.000. El precio del terreno es 41.000. No, 75, ¿qué son 75 centavos? Pesos. ¿Ah? Sí, pero eso 0.75, ¿cómo lo cubrimos? ¿Cómo lo cobramos? ¿Lo pasamos a un peso más? ¿A un peso más o a un peso menos? Un peso más porque, si el sol es 5. ¿Y si ha sido acá 0.5, un peso más o un peso menos? Un peso más igual. En lo igual, ¿cierto? Sí. Pero me faltan esos 0.5, ¿cierto? Sí. ¿No es que se aproxima al más? Entonces, sería el valor del terreno sería 41.344 pesos. Último.
es como la opción óptima, ¿vale? O sea, usa la opción. Ya, tengo las dos opciones, cabrón. Dijimos las dos opciones. No se puede hacer con las dos opciones. ¿Por qué no? Porque en una tenemos el eje y lo tenemos en cero. Entonces no podemos saber el valor del azul cuando lo tenemos. Pero igual, ¿por qué no? ¿Por qué expresado las condiciones? Ah, primero que sale la intersección de la curva, ¿no es cierto? Sí. Dos. Acá. Sí. Esa de acá, ¿qué sería? Ahí estamos testando la roja con la azul, ¿cierto? Sí. O sea, estamos testando igual a x cuadrado con igual a x más 2. Sí. Estamos apretando que a x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Sí. Lo utilizamos. X menos 2, x más 1. Por tanto, x igual a 2 o x igual a menos 1. Como el menos 1 no está, ¿no? Sí, porque acá en y solo pide el primer cuadrado. Entonces, esto sería 2. Bueno, si vale 2, siempre sería el valor de y. ¿Qué sería? 4. ¿Sí? Esa es la intersección. ¿Qué es la intersección de acá? ¿Cuál sería? Cuando y vale 0, ¿no? No, cuando x vale 0. X vale 0, ¿cierto? El eje y valdría 2. X vale 0. Y igual a 2. Y igual a x más 2, ¿cierto? Tanto el y cuánto vale en este caso. 2. 2. Entonces, este es el punto 1. Punto 2. 1. 2. Está ahí. Vale, 2. Un punto lo puse 2 y vale 2. ¿Y la tercera intersección? 0, 0. Aunque sea ahí, ¿no es cierto? Esto es cuando el x o el y vale 0, ¿no es cierto? Y el y vale 0, entonces, tenemos que ser 0, 0. Y sabemos ahí cuál es. Perfecto. Vamos a la intersección al lado. Entonces, la intersección de las curvas. Pues primero siempre la intersección de las curvas. Segunda parte, definición de la arqueta. Sí. ¿Qué me está contando? ¿El equilibrio? Yo creo que siguiendo la regla que está. Yo tengo la regla que contar. ¿Qué haría? ¿De 0 a 2? De 0 a 2. ¿Y el y? Cuadrado. Y el y sería. A x cuadrado a x más 2. Del rojo al azul, ¿cierto? Dos lados. Yo voy viendo. Si tienen complicaciones, lo que tienen que hacer es poner una hoja en paralelo. Sí. Se levante. Y exactamente. Y seguir avanzando y ver si siempre desde rojo a azul. Cuidado. ¿Sí? Como que creo que eso se ve hasta que se corta y... Hasta el final. Digamos, hasta el punto. Y seguimos en el caso anteriormente. Acá. Si voy ahí, rojo, azul, ¿cierto? Pero verde, azul, verde, azul, verde, azul, y después verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo. Lo veo con el i. Azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde. ¿Sí? Creo que son paralelos a los que se han ordenado. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahí defino una sola versión y ahí el área, pero la integral en este caso. ¿Y la integral? Sería de 0 a 2. Y la integral de x cuadrado
de 4x más y de y a de x. Y lo solemos integrar. La no se lo domicilio. Sí. El grande y cuadrado hasta. ¿Cuánto pasó? Sí. Y 4x. No, sí. Porque ya le. Sí. Vamos a hacer el límite de los cuentos porque no es normal, ¿cierto? Porque eso es entera. Entonces, tengo que integrar con respecto a I 4X. ¿Cuál es una constante? Entonces sería 4X. Más I cuadrado. Perfecto. Y luego solo voy a poner I cuadrado y I. Perfecto. ¿Y ahora reemplazamos en qué? En I. Porque integramos en I, ¿cierto? De 4 al cubo 4x, empezamos a x más 2 más x más 2 al cuadrado más 1, ¿cierto? Sí, menos. Menos, pero empezamos en x cuadrado, que queda 4 al cubo más y queda cuarta, partimos 4, ¿cierto? Y eso no. Perfecto, ok. Son 4, el peor 2 son 2, menos 4x cubo y menos el de la cuarta partida 4. Todos son 4. ¿Cosas que se pueden juntar? Sí, ¿cierto? Sí, los de x. 0, 2, 2x cuadrado, 4 más 1 medio, 2 por 4 son 8, más 1 son 9, 9x cuadrado medio. 8x más 2x son 10x, más 2, menos 4, ¿sí? ¿De dónde sacó 9x? Mire, un más para acá. 4 por 2 son 8, más 1 son 1. Si quiere amplificar esta por 2, arriba y abajo. ¿Esta parte 1? Sí, también. Y ahora hacemos la integral, que sería 9x cubo partido por 6, ¿no es cierto? Sí. Más 10x cuadrado menos. Ahí podemos explicar todo de forma así. Yeah. Más 2x menos 4 de la cuarta partido por 4, ¿no es cierto? Y menos de la 5 partido por 3. Eso se va a dar entre 0. Y ese tiene valor de 0, como todos suponen de aquí, vale 0, así que el valor de 2. ¿Cuánto le dio eso? ¿No? ¿Está bien? Ya, ok. ¿Y cuál si lo teníamos dejando el i constante? Salía más. Salía más corto. Aparecía otra área, ¿cierto? No. Sí, no, porque hay solamente dos. De 0 a 2 y de 2 a 4. No, porque hay solamente dos curvas. A ver si definíamos, solamente definamos la movimiento de integración ahora dejando I constante. Tengo el I constante. ¿Se mueve desde dónde está dónde? De 0 a 2. De 0 a 2. Y
Y después de los acuerdos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué 02? Porque 02 va desde del eje I al rojo. Eje I rojo, eje I rojo, pero después del 2 en adelante va de azul a rojo, del azul a rojo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces ahí va desde X igual 0 hasta el rojo. En X, que sería esto es raíz de I, va a estar menos raíz de I, y después el pasado al 2 va del azul, del azul hay que prestar el X, entonces sería de X menos 2 hasta raíz de profesor, ¿por qué va de 0 a X? Porque acá es el número 7 igual a 0. ¿Sí? Sí. Entonces ahí la integral, que es esta ahí, va a quedar con integral doble, ¿cierto? Con el número sobre todo integral. Es un poquito más complejo. Y me decía, aparecen cosas con raíces. Pero fracciones. Acá el mismo. La primera dice.